Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego de que a través de un comunicado de prensa dieran a conocer que la boda religiosa entre Ana Brenda y Alejandro Amaya, que se llevaría a cabo el 23 de noviembre en San Miguel de Allende, Guanajuato, se posponía por cuestiones personales, hoy sale a la luz pública la versión de que el motivo de esta decisión fue una infidelidad por parte del torero. Hablamos en exclusiva con Triana Casados, publirrelacionista de la actriz, y así habló al respecto. Se han especulado muchas cosas, se especula que hubo una enfermedad de alguno de los familiares, que tampoco es verdad, gracias a Dios todos están bien. También había una especulación sobre un secuestro, tampoco es verdad. Ellos están juntos, ellos están casados por las leyes. Y bueno, la boda nada más está pospuesta y esperemos que resuelvan la diferencia que hizo que esto se pospusiera, pero todo está en camino. Asegura que la actriz y el torero, quienes se casaron por lo civil en marzo pasado en Las Vegas, continúan juntos. Hay una diferencia de pareja. ¿Están separados? No, ellos están juntos, solamente se pospuso la ceremonia. Hace frente a los comentarios que aseguran a Alejandra Amaya le puso el cuerno a la actriz. Para nada, no, nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad, la relación entre las familias son muy buenas, entre los amigos. Él es un hombre de derecho, lo llamamos como un príncipe porque de verdad es una persona muy linda, muy educado, una relación muy bonita, y solamente tuvieron una diferencia que hizo que esto se pospusiera. La boda en realidad no es que esté cancelada en su totalidad, está pospuesta y estamos esperando pues a que nos avisen cuándo lo van a retomar. Insisten en decir que la boda se realizará en el mismo lugar, pero no tienen definida la fecha. Seguramente sí. Yo hasta ahorita no tenemos información exacta, pero seguramente sí, porque es el lugar en donde se habían querido casar. Es un lugar muy importante para Alejandro. La mayoría de sus corridas en México han sido ahí y él le tiene mucho cariño al lugar. En este momento, a pesar de sus diferencias, están juntos y fuera de México. Ellos están fuera de México. De México, el país. No sabemos exactamente dónde están. ¿Y hablaste con ellos? Están juntos, sí. Sí, yo tengo comunicación con ellos y ellos están bien. Y bueno, pues esta encomienda que me dejaron para que cualquier asunto que necesitaran los medios, pues yo pudiera hablar sobre este tema. La publirrelacionista comparte cómo fue el momento en que Ana Brenda le dio la noticia de que se posponía su boda. Ella estaba muy tranquila cuando me llamó el lunes por la noche, cuando ella tenía que avisar a sus invitados que se iba a posponer la boda. Y pues antes de avisar a los invitados, me tenía que avisar a mí, porque al ser una figura pública, pues teníamos que sacar el comunicado. Informó Jessica Gil. Soy Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.